Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Llevaba mucho tiempo sin grabar. Justo ahora en el mes de agosto, hace un año que me abrió el canal. Empecé muy fuerte, empecé grabando muchos vídeos y con muchas ganas en el canal. Pero en el mes de noviembre o así, pues tuve que empezar las prácticas de la carrera y la verdad que eso me quitó mucho tiempo teniendo las clases también. Entonces pues he tenido una época que dejé de grabar vídeos. Hoy por fin me he decidido a grabar un vídeo, además que es un vídeo que seguro que os va a gustar. Son todas las compras que he hecho en las rebajas, desde que empezaron las rebajas este verano. Y mirad, tengo aquí todas las bolsas. No es mucha cosa, pero bueno, espero que os guste y os dejo con el vídeo. Vale, pues para organizarme un poco yo en el vídeo, voy a llevar un orden. Voy a ir por tiendas, enseñando las cosas por tiendas. No hay ninguna tienda de la que haya comprado demasiado, es como un poco de cada una. Y también voy a empezar primero por el maquillaje y voy a dejar todo lo último, la ropa, que es de lo que tengo más cantidad. Para empezar por el maquillaje, he hecho dos compras en dos tiendas, en Druni y en NYX. En NYX fue un pedido online, solo voy a enseñar lo que me he comprado yo porque hicimos un pedido un par de amigas y yo para que los gastos de envío no salieran gratis, ya que son más de, no sé si son más de 35 euros o más de 40 euros para que los gastos de envío te salgan gratuitos. Entonces hicimos un pedido que me llegó a mí a mi casa y me llegó en esta caja. Esto es de NYX y os voy a enseñar lo que yo me pedí. Casi todos son sombras. Mis amigas sí que se pidieron pintalabios y eso, pero yo la mayoría de las cosas que me pedí eran sombras, porque la verdad que estaban muy baratas y tenía muchas ganas de probar sombras de NYX. Me atreví con colores un poco llamativos para probar un poco. Voy a empezar primero por esta sombra que es individual, es de NYX. La sombra que os voy a enseñar es de estas que vienen así en el sobrecito individuales. Como veis, es un color aguamarina, verde azulado, que tiene, la verdad que tiene, no es mate, tiene un poco de brillo. Es el tono HSS48, ¿vale? Y vienen así individuales, que son de estas que vienen para poder formar en paletas y tú las vas poniendo y vas montando con los colores que a ti te gusten. Esta es una de las sombras. Otras sombras de las que me pedí son estas que vienen así en este formato. Es como un color rosa, champán, con un subtono marrón. Esta es la sombra BSH22 Whisper. También no es de color mate, tiene brillo y me gusta para... La utilizo no como iluminador, pero sí para iluminar lo que es el ojo, ¿vale? Lo utilizo como sombra, pero que a la vez la función de iluminar. Todos los tonos y los nombres de las sombras os lo iré dejando por aquí abajo en pantalla. Y luego, por último, en NYX me pedí estas cuatro sombras, que son de las que forman parte de las Primal, ¿vale? De Primal Colors, son estas cuatro. La negra es el color más normal que me he pedido, que se llama Hot Black, ¿vale? Y es el más normal. Y luego me atreví con estos tres colores, que este es como un tono, estos dos son rosas, pero este tiene un tono más malva, más tirando hacia morado, y este es más fucsia. Y este es un tono azul. Estos tres colores me los he pedido, sé que para mi maquillaje diario, mi maquillaje normal, no los voy a usar. Pero sí que a partir de ahora me gustaría un poco más experimentar con los maquillajes, probarme colores nuevos, que quizás a lo mejor en un futuro vaya probando y me atreva a utilizarlos en mi maquillaje, no diario, pero sí que mi maquillaje como me maquillo yo normalmente. Así que para empezar pues me los pedí, que la verdad que me gustaron un montón estos tres colores. Y esto es lo que hice de pedido a NYX. Para continuar os voy a enseñar lo que me compré en Druni. Ahora mismo, no sé si esto sigue durante todo el año, solo es en verano por la época de rebajas, pero ahora mismo en las marcas así que están como más, que son más baratas, tienen un 4x3, es decir, tú coges 4 productos y te descuentan el producto de menor valor y puedes mezclar de todas las marcas que entren en la promoción del 4x3. Y luego hay otra promoción que es 3x2, que funciona de la misma manera, pero en las marcas a lo mejor un pelín más caras, no las caras, pero que son un poco más caras. Entonces yo tenía muchas ganas de probar la Firmy de Maybelline y me animé a comprarla acompañado del corrector.
¿Qué pasa? Como era el 3x2, pues yo me iba, sí o sí, me iba a coger la base y el corrector. Y como tenía que coger un producto más y tampoco me decidía mucho por otro producto, pues dije, mira, me cojo otro corrector, que la verdad que me está gustando un montón, ya le he empezado a usar, me ha gustado mucho, y digo, pues mira, así para cuando se me acabe ya tengo otro, y la base como me suele durar bastante porque yo no uso diariamente la base, pues mira, y así ya me sale el corrector me ha salido gratis, y simplemente he tenido que pagar el precio que costaba lo que es la base más el corrector. Ahora para continuar voy a seguir con Alejo, me compré estas dos cintas para el pelo. La verdad que las dos son del mismo estilo, tienen un color base, un color en el fondo, y luego esta lleva más como flores y esta como rollo palmeras. A mí me gusta mucho llevar cintas en el pelo para llevar el pelo recogido, y la verdad que estaban muy baratas, estaban a 2 euros creo cada una, no estaban en rebajas, sino que Alejo, ya sabéis que es una tienda muy... muy barata, y estaba ganando seguros y me las tuve que llevar porque me gustaron un montón. La verdad que había muchos colores, muchas diademas muy bonitas, y no me llevé más porque ya iba a tener demasiadas. Voy a continuar por Sana. Las dos cosas que me compré la verdad que me salieron bastante baratas, porque justamente el único Sana que hay aquí en Toledo le van a cerrar, entonces estaban por liquidación, entonces las prendas estaban muy muy baratas. Y me compré estas dos camisetas. La primera es esta. Esta la había en color azul y amarillo y rosa. Lo que pasa es que lo que es el estampado de la camiseta eran diferentes, ¿vale? El estilo es el mismo, de manga corta, así anchita, con un estampado de... era como rollo rockero, casi todos. Y luego el detalle que lleva es que lleva el escote así cortado, a pico, y el cuello como si fuera, como si llevaras un choker. Es el detalle así chulo que lleva la camiseta. Costaba 12 euros, 11,99, y yo me la llevé por 2,99. La verdad que las cosas estaban muy, muy baratas. Y la otra cosa que me cogí en Sana fue esta blusa, que me gustó un montón. Me gustan mucho las blusas de este estilo. Es un color así rosa palo, un tono piel. Es una blusa sencilla, de tirantes, anchita por abajo. Y esta costaba 12,99 y me la llevé por 2,99 también. Voy a seguir con Woman's Secret. Lo que me compré aquí, cuando estaba, fui a la tienda, y lo primero que me llamó la atención es que había como... bueno, me lo dijo una amiga, había como una montonera con diferentes camisetas. Las camisetas son de pijama, y esta fue la camiseta que yo me cogí, ¿vale? Es una camiseta básica, normal, las letras es como terciopelo, y es una camiseta básica de manga corta blanca con las letras rojas. Había muchísimas de diferentes estilos. Es camiseta de pijama, pero yo me la voy a poner para salir por la calle con unos vaqueros y listo. Y la camiseta costaba 12,99 y me la llevé por 2,99 también, como las anteriores. Y la verdad que me gustó un montón. Me llamó mucho la atención los colores, y aunque se transparenta un poco, la verdad, pero da igual, me gustó muchísimo como para llevarla por la calle. Y luego ya cuando estaba en la fila esperando para pagar en la caja, vi que había como otra estantería que tenía cosas de Star Wars. ¿Qué pasa? Que yo vi este neceser y dije, buah, seguramente que aunque estén rebajas, no esté muy muy rebajado, porque normalmente las cosas que tienen licencia suelen ser carillas, y aunque las rebajen no las suelen rebajar mucho. Pero dije, bueno, yo me acerco tal y cual, le vi, me gustó un montón este neceser, y miré el precio y costaba 2,99, y dije, solo te voy a poner el precio, me lo tengo que llevar sí o sí. La verdad que el neceser es súper bonito, es bastante grande, y para meter el maquillaje o cualquier cosa, para irte de viaje o lo que quieras, sabe de todo. Y la verdad que estaba por 13 euros y yo me lo llevé por 2,99, o sea que está genial, y encima es precioso. Yo soy muy fan de todo lo que tiene que ver con Star Wars, así que dije, me lo tengo que llevar sí o sí, y más por el precio que estaba. Ya solo me quedan dos tiendas, son Extra Llevarios y Primar, así que voy a dejar Primar para el final, que es de lo que más tengo. Fui un día y fui directa a estos parches, porque ya los vi en un vídeo por aquí por YouTube de una chica a la que sigo, y vi estos parches que me gustaron un montón y estaban por 1,99. Habían de muchos más estilos, había rollo japonés, preciosos, y estuve a punto de llevármelos también. Pero como mi idea era ponerlos en una chaqueta vaquera, como que mezclar este estilo con el japonés como que no me pegaba mucho, y al final solo me decidí por estos. Todavía no los he usado, no sé cómo serán de buenos. Costaban antes 7,95 y yo me los llevé por 1,99.
No sé por este precio cómo serán. Creo que son buenos. Lo que pasa es que estas cosas pues hay que plancharlas muy bien en la ropa para que te duren, o directamente a lo mejor plancharlas y coserlas un poco por encima para que de verdad no se vayan. Todavía no sé qué voy a hacer, porque también he pensado ponerla en camisetas, comprar nuevas camisetas básicas y ponerlo esto como detalle para que la camiseta tenga un toque especial, pero todavía no sé qué voy a hacer con ello. Y luego, otro día que fui, yo me voy de viaje en unos días, no sé cuándo subiré este vídeo, pero en unos días yo me voy de viaje con mis amigas por Europa, a unos países de Europa, y quería comprar unas zapatillas que a la vez me sirvieran para poder andar y ir cómoda en todo el viaje, pero que a la vez fueran un poco de arreglar. En mi mente tenía comprarme rollo Converse, pero fui a este Ibarius y vi estas zapatillas, ¿vale? Están usadas ya, como se puede ver, y vi estas. Las había en varios colores, las había en verde caza, en rosa palo, en negras también las había. Originalmente me decidí por estas, es un color así, un tono beige. Tiene como estas partes también rollo terciopelo y luego en la parte de aquí detrás lleva el detalle como dorado. La verdad que son súper cómodas porque ya las he usado y que son más de rollo arreglar que más deportivo, dan un toque más de arreglar. Me guardé aquí la etiqueta, costaban $29.95 y yo me las llevé por $9.99. La verdad que son genial de precio para la calidad que tienen, y ya por 10 euros con que las use todo el viaje con el machaque que las voy a dar, ya me merece la pena. Vale, y para terminar, ya la última tienda es Primark. De aquí solo me he comprado tres cosas. La primera era lo que os he dicho antes, yo iba buscando las zapatillas para el viaje y tenía en mente algo de rollo las Converse, porque este tipo de zapatillas las suelo dar mucha caña, tanto para arreglar como para salir un día normal de día de la calle. Vi estas en color azul marino para que me pegara así un poco con todo, porque vi las blancas pero no me gustaban del todo porque las rayas eran de color rojo y llamaban mucho la atención. Entonces vi estas en color azul marino, que también tenía ganas de unas, y me decidí por estas. También me guardé el ticket y por 6 euros están geniales las zapatillas, también las he usado, son súper cómodas. Al principio sí que a lo mejor hacen un poco de daño, porque son unas zapatillas como muy duras. Al principio la tela como que está un poco dura y tienes que... a mí no me ha hecho rozadura ni nada, simplemente que al andar molesta un poco y quizás hay que domarlas un poco hasta que ya se te hacen a tu pie. Pero la verdad que luego ya una vez te haces son muy cómodas y por 6 euros están geniales. Después me compré esto, Sabéis que en los aviones, en las compañías low cost, al llevar equipaje de mano no te dejan llevar más de 100 mililitros en los líquidos, cremas y esas cosas. Entonces me compré estos 5 botecitos por 2 euros, que la verdad que está genial, para meter la mascarilla del pelo, el jabón para la cara para desmaquillarme, la crema de la cara, no sé, le voy a dar bastante uso para llevarlo en la maleta y que lo pueda llevar en el equipaje de cabina. Y ya por último, para el viaje quería igual, como os he dicho, como las zapatillas, pues una mochila en la que me sirviera a la vez de equipaje de mano acompañando a la maleta que voy a llevar en cabina, y que a la vez me fuera bonita y fuera un poco de arreglar y que a mí me gustara para llevarla, ¿vale? Porque el bolso lo veo un poco, a la hora de viajar, no es que lo veo incómodo, sino que lo veo un poco que no es práctico, ¿vale? Veo más práctica la mochila, entonces vi esta mochila que me gustó un montón. En color negro, así como si fuera cuero, que esto no es cuero, esto es polipiel. Y con este detalle así bordado con motivos japoneses, que la verdad que es precioso, con los cerezos y las grullas, es preciosa, me gustó un montón. Y creo que para combinarlo con cualquier tipo, con cualquier ropa que lleve, va a ser el único bolso que me lleve para ponérmelo a diario en el viaje. Y creo que es lo bastante grande como para poder llevar mis cosas. Esta me costó 14 euros. Estas tres cosas de Primark no estaban en rebajas, ¿vale? Pero como Primark suele ser bastante barato, pues creo que está bastante bien de precio. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad que ha sido un vídeo bastante rapidito y fácil de grabar. A mí me gusta mucho ver este tipo de vídeos, espero que a vosotros os guste también. Si este es el primer vídeo que ves en mi canal, bienvenido. Te invito a que te suscribas por aquí abajo en el botón rojo si no lo has hecho ya, y que me des a me gusta este vídeo si te gustan este tipo de vídeos, o si quieres que siga subiendo más vídeos, que yo de verdad voy a empezar otra vez con más ganas. Tengo muchas ganas de seguir con el canal, lo que pasa es que pues por unas cosas y por otras me resulta más difícil. Voy a poner un poco más de fuerza de voluntad para seguir con esto porque de verdad me gusta. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos a la próxima. ¡Chao!